Falta menos de un mes para que el Hospital Carlos Cisternas de Calama pase por la evaluación de reacreditación. Es por esta razón que el equipo de calidad y seguridad del paciente está realizando una serie de acciones para que todos los funcionarios se involucren en este proceso que se desarrollará en diciembre. Mira, todos los funcionarios del hospital tienen un rol protagonista en el proceso de reacreditación o de la evaluación en terreno. Desde las empresas externas como Aseo y los guardias de seguridad, hasta todos los funcionarios del HCC pasan por este proceso. Este proceso es un proceso transversal, entonces no es solamente para las unidades clínicas o unidades de apoyo, sino que todo el hospital se evalúa. Se evalúan instalaciones, se evalúan equipos, evalúan nuestros administrativos en relación a preguntas transversales que todos debemos conocer. ¿Qué hacer en caso de algún riesgo vital, por ejemplo? Encontramos a un funcionario, alguna visita, a alguien que está pasando desmayado en un pasillo. ¿Qué hago? Esas cosas son las que nos van a preguntar y todas las que entran en las características, sea obligatorias y no obligatorias, del manual de acreditación de atención cerrada. Es así que se está haciendo una serie de actividades de sensibilización en todos los pisos del recinto de salud y reuniones masivas para que tanto los funcionarios como empresas colaboradoras se comprometan en estudiar este cuestionario. Tenemos fecha para el proceso de reacreditación de nuestro hospital, que sería en diciembre de este año. Nos quedan 40 días para trabajar en ello. Así que vamos a empezar a hacer reuniones mucho más seguidas, principalmente informando los procesos y qué es lo que nos viene, qué es lo que nos toca. Y también tips para toda nuestra gente nueva que no ha vivido este proceso de acreditación en terreno, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y todas esas cositas vamos a empezar a trabajar ya sea con los encargados de calidad de cada una de las unidades, como con las jefaturas de las unidades y servicios clínicos y no clínicos de nuestro hospital. Desde la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Carlos Cisternas de Calama aseguran que todos los funcionarios del hospital tienen un rol protagonista en el proceso de la evaluación en terreno, desde las empresas externas como Aseo y guardias, para este importante proceso de reacreditación.